Y así nos hicimos tinta, nos marcamos en lugares, grabamos nuestros nombres en cuevas urbanas, nos escurrimos por lienzos de piedra y acero que acariciaban al cielo y fuimos indelebles. Nos pensamos y nos repensamos y nos convertimos en nuestras propias ficciones y así construimos nuestra historia. Y cuando la luz del sol la reflejaba la luna, cambiábamos de páginas y llenábamos espacios vacíos entre líneas, con historias, en una lengua diferente a la del mundo, una lengua nacida de nuestras lenguas mojadas con rayos de luna. Nuestros sonidos se habían convertido en melodías, las frases eran versos, nosotros, poesía. Y entonces éramos tinta, papel e historia que al mismo tiempo que nos escribíamos, nos leíamos para no solo estar, sino seguir estando y poder ser. Hola amigos, bienvenidos a una cápsula más de su programa La Palabra y sus Letras. Este programa es coordinado por la Congregación Literaria de la Ciudad de México y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Estoy muy contento de estar con Mateo Mancilla, el otro conductor del programa, y la invitada de hoy, Susana Bautista. Bueno, oye, Susana, ahorita gracias por acompañarnos al programa. Y pues la primera parte, no sé si Ricardo te haya platicado de qué va un poquito la cosa. Este es un programa que tenemos de fomento a la lectura. Fomento a la lectura en niños y niñas de escuelas secundarias técnicas. Entonces, pues invitamos a gente de literatura, como tú, que estudias letras en la UAM, pues para que nos platiquen un poquito acerca de su acercamiento a las letras. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de tus... Bueno, ¿de cuál ha sido tu acercamiento a la literatura, por favor? Claro, bueno, primero, gracias por invitarme. Y primeramente, mi experiencia en leer, sobre todo, no fue tanto que me gustara leer. Como ya te había platicado con anticipación, me gustaba más bien escribir y escribir mis vivencias, pero no nada más como de una realidad de la que yo había vivido, sino que a esa realidad le añadía todo el tiempo como historias que me hubieran gustado que pasaran dentro de ese momento, historias que no tenían nada que ver con la historia original, y así ya no nada más era una como literatura personal o autobiográfica, ¿no? Más bien eran acontecimientos fantásticos que me hubieran gustado que estuvieran ahí. Muy bien, increíble. Y, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que te ha motivado a contar esas historias y modificarlas, justo para que no sean tú una cuestión autobiográfica, sino que sea algo más? Bueno, porque creo que los acontecimientos cotidianos a veces no son tan valorados. Entonces, me gustaba combinar esa cotidianidad con cosas que no tuvieran nada que ver, que fueran fantásticas, que fueran sobrenaturales o que tuvieran más como una intención sentimental. Sí, claro. ¿No? Oye, Susana, y entonces el género que tú prefieres es la narrativa. ¿No te gusta la poesía o dónde dejas a la poesía en este? Ah, claro, bueno, escribo cuento breve, pero la poesía sí me gusta, pero no es mi fuerte. Sí. No porque no sea buena en ello, sino porque creo que la poesía requiere algo diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el lenguaje es corto. En la narrativa me gusta porque puedo extenderme, puedo decir, utilizar muchas palabras y precisamente la poesía es como el arte de hacer algo, pero de decirlo con la menor cantidad de palabras, ¿no? Sí. Y eso se me complica un poco, pero sí, me gusta. De hecho, es algo que estoy intentando. Muy bien. Y háblame un poquito, bueno, háblanos un poquito de al público también, del encuentro que coordinas en la UAM. Ah, bueno, este encuentro lo estamos organizando. La finalidad del encuentro es que los jóvenes tengan un lugar en donde puedan precisamente, tengan un espacio donde puedan expresar todo lo que ellos han escrito y que no solamente sean críticos, ¿no? Generalmente durante las carreras o no solamente en letras, uno está como trabajando para simplemente emitir un juicio sobre algo todo el tiempo, pero nunca se da el espacio de creador. Entonces creo que este espacio nos da a todos los escritores ser creadores y tener una voz que siempre ha estado oculta o que está bajo tabúes de que no quiero compartir lo que escribo porque tengo miedo a la crítica, tengo miedo a que no sea tan bueno, tengo miedo a toda esa clase de cosas. La cápsula pasada, nuestra invitada fue Candy Isla, ¿la conoces? No. ¿No? Candy es fotógrafa, sí tiene poesía escrita, pero pues su trabajo reconocido es como fotógrafa y fotografía escritores. No ha ido a festivales de poesía, fotografía a los poetas. Aquí creo que de las últimas escritoras a las que ha fotografiado es Elena Poniatowska. Y bueno, platicábamos con ella
sobre la importancia en su redacción, o sea, en que ella se adentrara a escribir poemas, el hecho de que conociera a los escritores, ajá, que tuviera este acercamiento a los poetas, porque ella nos dijo que ella no era de la Ciudad de México, que era foránea, ¿no? Y que afuera era más difícil como tener contacto con escritores. Sin embargo, cuando ella, en su papel de fotógrafa, empezó a conocer a los escritores, se le hizo más fácil empezar a escribir. Entonces, en este encuentro de jóvenes escritores que tú y Ricardo están organizando en la UAM, ¿cuál crees que sea el efecto de que la gente pueda llegar a tener un contacto con los escritores que se están presentando? Bueno, creo que primero sería romper la barrera del temor, ¿no? Uh-huh. Del temor de compartir. Y después, pues sería como no sentir alejada la escritura de nosotros, ni sentir alejado, por ejemplo, el hecho de ser aceptado, ser reconocido, sino más bien tener como un compañerismo entre otros escritores, ¿no? Claro. Y digo, además de que está muy padre, de hecho, que abran espacios para escritores jóvenes, sí. Porque por lo general están muy cerrados, tú lo sabes, como escritora. Pues creo que también puede llegar a tener este efecto positivo en su audiencia, ¿no? En las personas que vayamos a escuchar las lecturas, ¿no? De narrativa y poesía. ¿Cuál es tu papel en la organización? Bueno, en la organización, más que nada es difusión. Entonces, difusión, y ahora mismo no nos estamos encargando de eso, de los textos, okay. Pero es la revisión de los textos, y sobre todo me he estado dando la tarea un tanto más personal con los compañeros, ¿no? De invitarlos, de decirles que no solamente se dediquen a hacer trabajos durante su estancia en la carrera, ¿no? Trabajos sobre escribir sobre alguien, que es muy bueno, pero sino más bien a compartir lo que ellos han escrito y que se atrevan a hacerlo. Claro, eso es súper importante. Hay que decirle a nuestro público que el encuentro va a ser el 24, 25 y 26 de septiembre en el UAM Iztapalapa. 3 días intensos de escuchar las voces jóvenes. Y en el último día, el jueves, vamos a tener un homenaje a un poeta reconocido internacionalmente, que es Mario Bojórquez, el cual nos va a acompañar, nos va a dar un pequeño recital y se le va a dar un pequeño detalle, ¿no? Muy bien, Mario Bojórquez de Círculo de Poesía. Oye, Richie, ¿y en qué horario va a ser? El horario va a ser todo el día, va a ser maratónica, ¿no? Okay. Va a empezar a las 10 de la mañana. Y todos los días va a acabar a las 4. Muy bien. La entrada es libre, cualquiera puede ir y también cualquiera puede mandar sus textos. La convocatoria está abierta, así que quien decida participar, pues tiene las puertas abiertas, ¿no? Creo que tú vas a ir también, ¿no, Mateo? Yo también. Pues sí, tengo ahí un espacio en poesía y creo que también estoy ayudando un poquito, ¿no? En la organización, ciertamente, como agente externo, pero bueno. Oye, Richie, dinos un poquito ahorita que estamos hablando ya de la organización de este encuentro. ¿Cuál consideras tú que es la parte más importante de un encuentro de escritores? ¿Y cómo eso podría afectar positivamente a un estudiante de secundaria? Pienso que es la participación de los mismos escritores, ¿no? Como uh-huh. decía Susana, quitarse ese tabú, quitarse ese miedo a mostrar lo que realmente haces. Y pues los jóvenes, más jóvenes que nosotros todavía, los muchachos de secundaria, ya no hay esa lejanía entre el claro. escritor y lector, ¿no? Entonces, si ven a alguien tan joven como nosotros haciendo algo dentro del medio literario, van a decir, yo también puedo, es claro. no es algo alejado, sino una que, suerte de estímulo. Exacto, como ciertamente, un estímulo. ¿No? Y sobre todo con la concepción que tenemos de que de la escritura no se vive, ¿no? Sí. En general, entonces, pues para muchos de nosotros siempre ha sido un bloqueo. No hagas literatura, no estudies literatura, no te metas al mundo de las letras porque tienes que vivir de algo. Sí, y bueno, exacto. aquí me tienen a mí estudiando derecho, ¿no? Pero de hecho, el hecho que estos chicos o que cualquier audiencia pueda justamente romper con la barrera que hay entre quien escribe y quien lee, pues sirve justamente de lo que dices, Ricardo, de fomento, como un incentivo sí. para seguir escribiendo o para seguir leyendo. O para querer insertarse en los medios, en el medio literario, ¿no? Yo le quería preguntar a Susana, que ¿tú recuerdas tus primeras lecturas y a qué edad fueron? Sí, fueron desde que era muy pequeña, pero siempre leí como los cuentos que me daban en la escuela. Mi verdadero acercamiento fue cuando
cuando leía Julio Verne, ya te lo había comentado, sí. Y sus historias me fascinaban, ¿no? Y era precisamente como esta aventura que a veces se desviaba un poco para contar hechos que no pueden ser como posibles o animales que son otras realidades, ¿no? Descritas. Sí. Ese fue mi primer acercamiento más ¿formal? Sí, formal. Fíjate, es curioso, ¿no? Porque la otra vez nos acompañaron unos muchachos de secundaria. Ajá. Que igual dijeron Julio Verne, ¿no? Sigue tan vigente como cuando lo escribió. Yo creo que es como el primer autor, ¿no? De las personas, él y Emilio Salgari, quizá, sí. ¿No? Es como un primer acercamiento a la literatura. Y en esas ediciones Salvat, ¿no? Así él, sí. Lo has visto. Las y en Porrúa también. En Porrúa, en la de... Bueno, yo tengo la de Emilio Salgari, una... La de Sepan Cuántos, pero en pasta dura. Toda la colección de libros de Emilio Salgari en Sepan Cuántos. No, y son muchísimos, ¿no? Sí, son un montón. No sé si vieron la nueva colección que salió, que venían en los puestos de periódicos de Julio Verne, ¿no? Ah, que está pasta claro. Dura. Sí, eran pasta muy dura. Bonitos. Sí, súper bonitos. 20 títulos de Julio Verne, ¿no? Entonces, esto también acerca a los jóvenes a esta lectura de Julio Verne, ¿no? Tal vez vaya por ahí, no sé. Oye, Susana, y bueno, ahorita que tu primer autor fue Julio Verne, ¿pensarías que tu literatura, o sea, tu escritura, tu producción, podría estar un poco influenciada por él? Creo que no, okay. Pero no porque no quisiera inspirarme. Yo creo que ningún texto es totalmente puro, ¿no? Probablemente claro. Sí tenga influencia de él, pero no lo hago como conscientemente. Creo que en este momento la influencia que tengo más fuerte es como de los cuentos fantásticos, el realismo mágico, y que él más bien fue como una fuente de inspiración porque narraba de una manera natural pues sucesos muy increíbles. Muy bien. Oye, y bueno, nos comentabas también hace ratito que pues ya estabas intentando hacer un poco de poesía, que no era tu fuerte, pero que estabas haciendo un poco de poesía. ¿Considerarías que en poesía sí hay alguien que pudiera influir en ti? ¿Algún autor? No, en poesía creo que no hay ningún autor en específico, pero creo que sí hay un género, me gusta mucho el pastoril, ya sé que es muy antiguo y que a nadie le importa, pero me gusta precisamente porque en esto la naturaleza refleja un poco, ¿no? Como los sentimientos del poeta, refleja, si él no está lloviendo, la lluvia es quien refleja ese sentir triste y melancólico. Y creo que quizá no es el género como tal, pero que sí me gusta. Muy bien. Género pastoril, muy bien. Género pastoril. El amor cortés, ¿no? Sí, claro. Sí. Es muy raro, yo jamás había escuchado a alguien que se dedicara, ni yo. Que se dedicara a escribir eso. Está seguramente perfecto. Alguien del círculo de poesía lo maneja, ¿no? Sí. Pero no es muy raro. Mira, yo cuando escribo poemas, obviamente como ejercicio he experimentado mucho con la métrica, pero yo me voy mucho por el verso libre y nada cercano a lo pastoril, ¿no? Yo, pues no sé, en mí se da mucho como el desamor como tema. Aunque ni siquiera estoy como en un periodo de desamor o algo, es como el tema. Dile a los muchachos que si estás enamorado, Martín. De la vida. Bueno, otro género, que no es un género como tal, pero le comentaba a Ricardo hace ya un tiempo que me gustaba escribir un poco de poesía religiosa y que creo que fue eso con lo que comencé. Cuando empecé a leer a los frailes, ¿no? Y que aunque era un pretexto meramente para ellos, o era poesía de petición, como ya sabemos, me gustaba cómo ellos comentaban esta experiencia entre mística y real que relataban y fue como empecé a tener más acercamiento hacia la poesía y es lo que escribo. ¿Has leído Los villancicos de Sor Juana? No. No, la, en general, bueno, la obra de Sor Juana no tiene tanto, creo que tiene más obra profana que religiosa, sí, creo. Sí. Pero su obra religiosa también es muy bonita. No, yo apenas la estoy empezando a estudiar, ¿no? Por el claustro de Sor Juana, pero sí me he encontrado ahí con un tesoro. Entonces te la súper recomiendo. De acuerdo. Y ahorita, ¿cuál fue tu decisión para especializarte ya, ¿no? Porque tú estudias letras hispánicas en la UAM. ¿Cuándo dijiste tú, voy a estudiar? Y no sé si nos puedas hablar un poco de la vida estudiantil que llevas en este momento. Bueno, primeramente... creo que la carrera está
un poco menospreciada, ¿no? Siempre te dicen, no puedes vivir de letras, no puedes dedicarte a estudiar algo así, debes estudiar una carrera secundaria, pero creo que todas las carreras tienen cierta dificultad, más bien cualquier profesión tiene una dificultad, y el dedicarte a letras no es una barrera, al contrario, creo que es quitar barreras a ti mismo y durante tomar la decisión de estudiar letras o no, a veces me decían unos, no necesitas un título para ser músico, no necesitas un título para escribir, pero creo que uno necesita poner disciplina en su ser y yo lo hice por disciplina más que por una decisión, porque necesitamos tener constancia, necesitamos ser personas que le den valor a lo que estamos haciendo y si tomamos las artes, en especialmente las letras, como algo que cualquiera puede hacer y sí lo pueden hacer, pero que no se le da un valor, pues nunca va a ser como apreciada. Entonces, cuando entré a la carrera, me di cuenta de que era más difícil y eso en vez de desalentarme, me alentó más, porque me di cuenta que era algo que se tenía que hacer profesionalmente, que no lo podía nunca menospreciar y que debía dedicarle tiempo de mi vida y no como un hobby. Sí, perfecto. Claro, ¿no? Que muchos escritores son más amateurs, ¿no? Sí, es que sí debe haber una profesionalización en la escritura, ¿no? Tienes que tomar talleres, tienes que estudiar, tienes que conocer tu tradición literaria para sentarte y decir, voy a escribir un poema. Claro, si no, es más difícil si se quiere hacer desde afuera, ¿no? Sí. Y rompiendo toda la norma posible, ¿no? Toda la construcción histórica que hay detrás de la literatura. Ahora me surge una duda con lo que dijo Susana, y no es para Susana, sino para ti, ¿no? Porque tú estudias leyes. Bueno, sí. ¿Cuál fue? ¿Te ha sido difícil la relación entre leyes y letras? Pues fíjate que no. En derecho tengo que leer mucho. Me dejan leer mucha doctrina. Le llaman doctrina, es más teoría jurídica, pero pues me da un hábito de lectura. Previamente ya había, o sea, tengo mucha lectura de literatura de ficción, de poesía, pero pues mi ser siempre ha estado encaminado como a las letras, ¿sabes? Mi alma, mi espíritu me dice vete a las letras. Por factores externos que ya platicamos ahorita, pues estudio derecho, ¿no? Pero no me ha sido difícil encontrar la relación en ese sentido. En ambas tiene que haber siempre lectura. Siempre, siempre. Si no estás leyendo teoría, te estás leyendo la ley. Si no estás leyendo la ley, estás leyendo criterios jurisprudenciales, ¿sabes? Y bueno, ahorita lo que estoy trabajando en mi tesis es justamente hacer una relación entre literatura de ficción, poesía y derecho, ¿no? Cómo estas primeras dos han influido al derecho, ¿no? En la construcción del derecho en el mundo, ¿no? Perfecto. Entonces, pues no se me ha dificultado tanto. No, y también tu carrera ayuda mucho, ¿no? Para los escritores, porque Mateo es el abogado de la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Él se encarga de todo lo jurídico de la lo congregación. Jurídico. No, pero fíjate, alguna vez tuve un maestro, Manuel Villalpando, él nos contó que quería ser historiador. Es historiador actualmente, pero antes de ser historiador estudió Derecho. Y nos contaba esta anécdota de cuando llegó a estudiar a la UNAM, y se encontró a este Edmundo O'Gorman, el historiador. Y dijo, oye, yo quiero ser historiador. Pero Edmundo O'Gorman también, antes de ser historiador, era abogado. Y le dijo, pues si quieres ser historiador, primero estudia Derecho. Porque el Derecho te va a abrir siempre dos puertas. Una, la del poder en política. Dos, la de la cultura. Entonces, por eso yo pienso que también muchos abogados han estado como metidos en el mundo literario, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿No? Siendo escritores. Alfonso Reyes era abogado. Alfonso Reyes. ¿No? Nada más Alfonso Reyes, ¿no? Para dar un ejemplo. Ajá. Entonces, pues creo que hay ahí una buena relación, derecho y todo lo demás. Yo quería preguntarle a Susana, que les comente a nuestros amigos de DGES TV, ¿qué carreras se van a topar o se van a encontrar si deciden estudiar letras hispánicas? Materias. Las de tronco común, narrativa, técnicas de investigación, historia. Al principio, lo voy a decir como una experiencia personal, no va a ser como que llegues y te van a decir, ponte a escribir, muéstrame tus poemas, muéstrame tus cuentos, muéstrame todo lo que has hecho. Y va a ser un poco difícil porque de momento no va a ser tan sencillo
que tú puedas mostrar lo que quieres y después cuando ya quieras quizá no va a haber la oportunidad, pero para eso es el encuentro. Exacto. Pero estas materias te van a dar herramientas para que puedas pulir todo lo que tú llevas haciendo y no descartar el trabajo antes hecho. A mí me pasaba que tenía escritos que yo decía que eran muy malos, pero que gracias a la carrera tuve herramientas para decir, bueno, quizá puedo trabajar el tema que abordé en ese texto o quizá pueda trabajar esta línea y sobre eso sacar algo más. Las materias y sobre todo el profesorado en UAM siempre están muy dispuestos, bueno, yo tuve una buena experiencia, tengo una buena experiencia, y están muy dispuestos a ayudar, están muy dispuestos a revisar lo que has hecho, y ya. No, sí, ahí sí tienes razón, por decir, la coordinadora de la carrera, la maestra Mónica, es la que nos ayuda a hacer este encuentro, entonces un saludo para ella también. Y sí, es verdad lo que dice Susana. Oye, Susana, bueno, antes que nada, pues queremos agradecerte que nos hayas acompañado aquí hoy para platicarnos como tu experiencia en lo literario, ¿no? En las letras. ¿Nos dirías tú como una suerte de conclusión para la cápsula del día de hoy? ¿Por qué? O bueno, no a nosotros. ¿Le platicarías un poquito a los chicos, chicas de secundarias técnicas? ¿Por qué es importante la literatura? A ti, para ti en lo personal, ¿por qué ha sido importante la literatura en tu vida? Digo, más allá de ser una carrera, más allá de ser un proyecto para abrir puertas a jóvenes escritores, el papel que ha tenido en ti, ¿no? ¿Y por qué es importante? Creo que porque me dio esta herramienta, como una herramienta sentimental, catártica, de expresar lo que yo quería. Y inicialmente lo que escribía solamente era lo que yo quería decir. Después también empecé a escribir lo que quizá otras personas querían decir. Parte de la literatura, no todo es personal. Creo que todos como escritores tenemos procesos. Un proceso inicial es escribir lo que yo quiero y luego es escribir quizá lo que otros no tienen voz. Empezar a escribir sobre lo que ocurre en tu nación, empezar a escribir sobre lo que ocurre en las familias, lo que ves en tus amigos, lo que ves día con día. La literatura sí ha transformado mi vida en el sentido en el que puedo decir cosas que incluso yo nunca diría como un ciudadano normal. Entonces ya te voy a hacer la última pregunta de mi parte. ¿Recomendarías a los jóvenes estudiar letras si tienen algún interés en la literatura? Si quieren ser escritores, ¿les recomendarías estudiar letras? Claro que sí los recomendaría. No porque mi experiencia haya sido siempre buena, sino porque creo que la literatura no está desarraigada de todo lo demás. Por ejemplo, si en ese momento tú como joven no sabes específicamente qué quieras estudiar o si las letras es una vía pero también es otra, yo recomendaría que hicieras ambas, sí. Porque la literatura está muy arraigada y justamente como Mateo lo decía, otras cosas, ¿no? Tengo compañeros que también han estudiado cine, que combinan la física con lo que escriben, que combinan estos cuadros, estas escenas y que utilizan todas las herramientas de todo lo demás. Bueno, yo voy a hacer un pequeño comercial, ¿no? Si los muchachos quieren estudiar letras, la mejor opción es la UAM. No se olviden de participar y acudir al Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes de la UAM Iztapalapa. Pueden visitar nuestra página en Facebook, porque ahí están todos los lineamientos. No necesitas tener una carrera, puedes entrar libremente y adelante. Esta fue una cápsula más de La Palabra y sus Letras, un proyecto de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Agradecemos a Susana que nos haya acompañado el día de hoy, a Ricardo y a mí, y mandamos un saludo a todos los congregados de la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Nos vemos a la próxima.